Todos los días, desde muy temprano, comienza el movimiento en casa de mi hermana, con quien vivo. Como a las 6 de la mañana, el bebé comienza a llorar y ella se levanta a darle de comer. Mi sobrinito aún es muy pequeño, por eso mi hermana solo le da de comer su propia leche. Con eso basta para que el bebé se sienta satisfecho. Desde que el bebé nace, la relación entre madre e hijo es muy estrecha. El bebé aún depende de su manía para alimentarse, pues aún no puede hacerlo por sí mismo. Ella lo protege, lo cuida, le da calor y cariño y lo alimenta de acuerdo a sus necesidades. La leche materna es un alimento fundamental para el bebé durante todo el primer año de vida. A este periodo de alimentación se le conoce como lactancia. Desde que nació, yo lo alimenté con pecho hasta más o menos los primeros 6 meses. Porque a mí se me hace que el hecho de que la mamá alimente al bebé es lo mejor. Los primeros meses estuvo tomando leche en polvo, fórmula, a base de soya principalmente. A los 2 meses empecé a darle jugos, papillas, hasta que le empecé a dar probaditas de carne. A los 3 meses ya le empecé a dar probaditas de carne. Le di fruta, cereales y posteriormente le empecé a agregar más alimentos para complementar toda su alimentación. Siempre la alimenté desde que nació con leche polvo, porque la niña no agarraba el pecho. Cuando nuestra leche es poca o no necesita bien al bebé, es recomendable acudir a un pediatra, quien podrá indicarnos qué tipo de leche podemos ofrecerle a nuestro hijo. Si utilizamos un biberón para alimentar al bebé, es necesario mantener al niño muy cerca de nosotras para transmitirle nuestro calor, seguridad y confianza. Las primeras semanas, cuando llegaron a casa mi hermana y su bebé, mi sobrinito pedía el pecho 9 o 10 veces al día. Ahora, ella le da de comer cada 3 horas, o sea, 8 veces al día. Yo no sabía que los bebés comían tanto. Por lo visto, aún me faltan muchas cosas por aprender. Yo le quité el pecho a mi bebé a los 5 meses, puesto que tenía que ir a regresar a trabajar. Y ese fue el motivo principal. Él tomó 7 meses de pecho, de leche materna. Yo le quité el pecho a mi bebé a los 11 meses y les empecé a dar otros alimentos. A los 4 días, porque tuvo problemas de estreñimiento. Estuvo hospitalizada y se me fue la leche, ya no tuve más leche. Desde su nacimiento, el bebé pide de comer espontáneamente hasta 10 veces al día. Después de los 2 meses de edad, el número de ocasiones que se le da pecho al bebé puede reducirse a 1 cada 4 horas, es decir, 6 veces al día. Cuando el bebé cumple 4 meses, la leche ya no será suficiente para cubrir sus necesidades alimenticias. Entonces, será necesario darle nuevos alimentos e irle quitando el pecho poco a poco. A este momento se le conoce como destete, y es el primer paso en la formación de hábitos alimentarios del bebé.
Conforme se destete al bebé, es necesario incluir nuevos alimentos en su dieta, como los colados de frutas y más tarde las papillas de verduras y los purés de carnes. Se recomienda introducir los nuevos alimentos del bebé de manera alternada, ofreciéndole durante su primera hora de comida el pecho y en la siguiente sus primeros colados de frutas. De esta manera, la leche del pecho disminuirá poco a poco y el destete durará de 6 a 8 semanas, aunque no hay razón para que no pueda demorar un poco más. Cuando comenzamos a quitarle el pecho al bebé, e incluso cuando el bebé ya no toma pecho, es común sentir molestias en los senos. En estos casos, recomendamos ceñir los senos con una venda o con un sostén ajustado. A la introducción de nuevos alimentos a la dieta del bebé se le conoce como ablactación. La edad ideal para la ablactación es entre los 4 y los 6 meses de edad. El bebé ya es capaz de sostener la cabeza y mueve mejor los labios y mandíbulas. Además, sus riñones y su aparato digestivo ya están preparados para recibir alimentos más sólidos y nutritivos. Me encanta ver cómo le da de comer mi hermana a su bebé. Dice que dejó de tomar solamente leche, está cada vez más fuerte. Su dieta ya incluye leche, fruta y verduras que mi hermana le ofrece por separado y en pequeñas probaditas en sus horas de comer a lo largo del día para que su alimentación esté bien balanceada. Esto es muy importante, pues la leche, la fruta y la verdura contribuyen a que el organismo del bebé reciba vitaminas, proteínas y minerales para que crezca fuerte y sano. La verdad me encantaría intentar darle de comer. Mi hermana y él se ven tan contentos. Se niega a dejarle darle de comer al bebé. Tal vez tenga razón, pues hay que estar muy al pendiente de todo lo que él hace y siente. Y yo solo sé lo que ella me dice, que hay que darle pequeñas probaditas de un nuevo alimento, con mucha paciencia para que se acostumbre a él y observar cómo lo recibe para distinguir mejor sus gustos. Yo sé muy poco de eso. Mejor me informo antes de pedirle a mi hermana de nuevo que me deje intentarlo. Yo cuando le quité el pecho a mi niña, le empecé a dar papilla de plátano, pera, manzana, jugos de frutas. Le empecé a dar frutas, papilla de frutas, luego le fui combinando con algunas verduras. A lo mejor ya después hacía un poquito de huevo y pollo molido. Frutas y verduras, básicamente, cuando le empecé a quitar el pecho. A partir de los 6 meses le empecé a dar papillas, todavía le doy el pecho, ¿sí? Que las papillas consisten en verdura, frutas, leche también le doy, que es leche en polvo nido, ¿sí? O leches así, que será de alpura, pero pues come de todo el hombre. Es importante nunca dar a un bebé menor de 4 meses alimentos más sólidos que la leche, pues podría atorársele la comida
e impedirle la respiración, o podría sufrir una alergia alimenticia, ya que su organismo no se encuentra debidamente preparado para recibir alimentos de mayor consistencia. En esos casos es recomendable acudir al pediatra para recibir sus instrucciones. Mi hermana siempre cuida mucho la limpieza de las frutas y verduras con las que prepara la comida de mi sobrinita. Y me pide hacer lo mismo con la comida que yo cocino, para evitar que cualquiera de nosotros se enferme del estómago, especialmente el bebé. Pues lavarle las manos, los trastos que estén bien limpios para darle la comida, hervir el agua, desinfectar las verduras. Lo más importante es la higiene de las manos, ¿no? La higiene de uno. Esa es la primera medida de higiene que tomo en cuenta para poder preparar los alimentos de mi bebé. La segunda es lavar perfectamente bien los alimentos con agua hervida o con cloro en su defecto. Existen también algunas gotitas de tintura de yodo que utilizamos nosotros muy comúnmente para poder desinfectar los alimentos. Y la tercera, hervir perfectamente bien los alimentos que tienen que ir de esa forma, ¿no? Es decir, en el caso de los pescados, en el caso incluso del huevo, también acostumbramos a lavarlo, pues prácticamente es eso. A mi cuñado le encanta cuidar a mi sobrinito. Juega con él, le prepara la comida y le da de comer. Desde que el bebé era pequeñito, mi hermana solía sentarlo a comer con nosotros para acostumbrarlo a nuestros horarios de comida. Por eso siempre comemos a la misma hora, todos juntos. Y el hambre de mi sobrinito nunca falla. Cuando alimentamos a nuestro bebé, podemos aprovechar para estimular sus sentidos. Por ejemplo, pasando la comida frente a sus ojos. Así, el bebé participa activamente con su alimentación y la hora de la comida se convierte en algo divertido y útil para él. Al fin conseguí información acerca de la alimentación de los bebés. El libro está muy interesante, pues habla de los cambios tan importantes que tienen los bebés durante su primer año de vida. Sus músculos se fortalecen, crecen y maduran sus pulmones, su estómago, sus intestinos y sus riñones. Y el bebé es cada vez más independiente. Además, una alimentación correcta y balanceada ayuda al desarrollo del bebé para que crezca sano, como mi sobrinito. Pero no solo habla de eso, sino de lo importante que es para los bebés crecer en un ambiente de amor y confianza, porque necesitan de mucho cariño. Afortunadamente, mi hermana y mi cuñado se llevan muy bien y le dan mucho afecto a mi sobrinito, y también a mí. Por eso quiero ganarme la confianza de mi hermana, para que vea que también puedo ayudarla. Pero para eso, necesito seguir leyendo. Cuando demos de comer a nuestro bebé, debemos ofrecerle la comida a pequeñas cucharaditas para que pueda saborearla bien. No debemos ponerle mucha sal ni azúcar a la comida para que el bebé aprecie su sabor natural. También es importante ofrecerle un solo alimento a la vez para que aprenda a distinguir los sabores.
Ahora que mi sobrinita tiene 10 meses, come más, pero menos veces al día, solo unas 3 o 4. Mi hermana nunca lo obliga a comer cuando no quiere. Ahora es más fácil darse cuenta cuando el bebé ya no tiene hambre, porque rechaza la comida abiertamente. Lo que quiere decir que ya se llenó, y que si mi hermana le diera más comida, podría empacharse y tener cólicos. Después de los 8 meses de edad, puras papillas y frutas hervidas, excepto el plátano así ralladito, lo demás, la pera, la manzana, todo hervido. Y pollo, todo eso ya un poco machacadito, pura verdura, y juguitos. Mi bebé tiene 1 año ahorita, la alimentación en la que lo estoy llevando es por medio de cereales, su leche, cereales de trigo, de avena, papillas. Ya ahorita que empieza con la dentición, empezamos a dar cositas un poquito picaditas, vegetales, chayote, zanahoria. Le doy también carnita molida para que empiece con sus encías, empezar a ejercitarlas, sobre todo que ya tiene ahorita dientes. Estos últimos días he aprendido mucho acerca de la alimentación de los bebés en el manual que he estado leyendo. ¿Qué alimentos debe comer el bebé? ¿Y a qué edad? ¿En qué cantidad? ¿Cómo se deben preparar? Y muchas otras cosas. Tantas que ya hasta puedo darle consejos a mi hermana para que le dé de comer a mi sobrina. Por ejemplo, que al hacerle sus purés con picados de frutas, verduras y carne, corte los alimentos en trocitos muy pequeños para que el bebé no tenga problemas para tragarlos. Ahora mi hermana me tiene mucha más confianza y yo me siento muy útil al poder ayudarla. Ahorita vamos a comer, poquito. Los alimentos que se pueden ofrecer a un bebé y su consistencia varían de acuerdo a su edad. Cuando tiene entre 3 y 4 meses, se recomienda darle colados de frutas, tales como guayaba, manzana, pera y mango. ¿Estás preparando un colado de manzana, señor? A los 5 meses de edad, el bebé puede comer papillas hechas con verduras cocidas y un poco de agua hervida. Las papillas de lengua de res, hígado de pollo, frijol, haba y lenteja se recomiendan para niños de 6 a 7 meses, junto con derivados de leche de vaca como queso y yogurt en pequeñas cantidades. Después de los 8 meses, el bebé puede consumir un poco de huevo entero picado. Así, para cuando cumple el año, su dieta ya incluye purés con picados de frutas, verduras y carne, además de huevo y leche. Todos alimentos indispensables para la buena nutrición del niño. Si el bebé ha presentado alergias alimenticias, es recomendable darle huevo y cítricos, tales como naranja y mandarina, hasta después del año de edad. La adecuada alimentación de un bebé se manifiesta en su salud. Por eso es muy importante que no les quitemos el pecho antes de los 4 meses de edad y que iniciemos la introducción de nuevos alimentos poco a poco,
entre los 4 y los 6 meses. Nuestros bebés necesitan no solo buena comida, sino mucho cariño y paciencia, dando pequeñas probaditas de los alimentos poco a poco, mientras se acostumbran a sus horarios de comida y a los nuevos alimentos. Nunca debemos forzarlos a comer, pues su propio cuerpo les indica cuánto y cuándo deben hacerlo. Recordemos que no hay mejor alimento para los bebés que el amor de sus padres. Con mucho amor y una correcta alimentación, tendremos un bebé sano y feliz. Mi sobrinito ya tiene un año. Y aquí, en casa, todo sigue igual. Se ve tan contento, tan sano. Y hablando de eso, ya es hora de comer. Ya debe de tener hambre. Ahora es mi hermana la que me pide que por favor le dé de comer a mi sobrinito. Claro, a mí me encanta. Ahora sé mucho más sobre la alimentación de los bebés y lo importante que es para ellos. Después de todo, creo que no todo sigue igual. Yo he aprendido mucho este año. Me alegro que todo transcurra con alegría y en paz. Mi vida con mi hermana y mi cuñado siempre ha sido así, tan tranquila y llena de cariño, más para el bebé, que es quien más lo necesita. Y no solo necesita eso. Gracias a una alimentación balanceada con leche, frutas, carnes y verduras, su desarrollo será cada vez mejor y seguirá tan activo como hasta ahora, sin enfermarse y lleno de vida. Ojalá todo siga así durante muchos, muchos años.